Pero muy buenas noches familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la señal XP en un martes en el que comenzamos diferente la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es martes, no te cases ni te embarques, pero sí quédate con la señal y con la señal XP. Resulta que esta noche, esta noche familia señalera y no otra, esta noche y no otra... Nos tenemos que encontrar directamente, directamente con el misterio. Estoy escuchando un retorno por aquí. Yo no sé si alguno de mis amigos me está escuchando en directo, pero estoy sonando por alguna parte. A ver dónde es que estoy sonando extra. A ver si les... Los he muteado a mis dos compañeros esta noche. Uno de los dos estaba escuchando el programa en directo y me estaba mareando un poco. Ahora sí, familia señalera, esta noche tenemos un programa de la señal XP después de bastante tiempo que para mí es tremendamente especial. ¿Por qué les digo que es tremendamente especial? Porque esta noche tenemos experiencia en primera persona y tenemos experiencia en primera persona con dos amigos. Con dos amigos. Con Rodrigo Fuenzalida. Y con Antonio Peña, quienes nos van a estar acompañando esta noche, porque hace aproximadamente tres semanas tuvieron una experiencia tremendamente particular en Chile. Cuando hablamos mucho respecto a lo que sucede en todo el planeta con el tema de los objetos voladores no identificados, Muchas veces me preguntan, bueno, ¿por qué no contás algo de Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica nos centramos ahora en la señal XP, en un espacio en el que normalmente lo hacemos, con el testimonio de dos personas. Uno, un ufólogo reconocido como es Rodrigo Salida. ¿Por qué? Porque hace tres semanas vieron un objeto gigantesco, algo que tiene una correlación con otros eventos en Chile que también vamos a conocer esta noche y que te van a dejar pensando. Ovnis de un tamaño ilógico, impensable. Aparatos que de ninguna manera podrían ser construidos por el, por el hombre y mantenerse en el aire. Y esto es algo que obviamente genera un gran número de signos de interrogación hace muchísimo tiempo. Así que sin más vueltas, esta noche nos metemos en la señal XP para preguntarle a nuestros amigos qué ha sucedido en Chile hace apenas tres semanas. Si quieren apoyar el canal, se suscriben, dejan un buen like por ahí, también pueden dejarnos un super chat como Cristian Tenali acaba de dejar un super chat por aquí. Muchas gracias Cristian, familia señalera. Quédense enganchados esta noche porque la experiencia es en primera persona y te va a dejar absolutamente alucinando. Comenzamos. Esto es la señal XP y estamos conectados, conectadísimos y en directo, conectados con Chile y Rodri que está por allí. Parado haciendo algo, pero le damos la bienvenida, por supuesto. Se estaba preparando, se estaba preparando para el directo. Amigazo, no sé si estás muteado, vamos a confirmarlo: estás muteado, así que tenés que desmutearte. Pero, familia señalera, como verán, ya está aquí nuestro amigo Rodrigo Fuensalida para comenzar con nosotros. El Babestrelo dice: gran ufólogo Rodrigo Fuensalida, gracias por ese super chat y bienvenido Rodrigo a la señal. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos están sintonizando en esta noche eh, bien especial justamente eh, como para compartir algo que sucedió hace tres semanas y que nos ha tenido, eh, como decimos, marcando ocupado eh, de manera así eh, por bastante tiempo. Vamos a compartir los detalles, las cosas específicas, las emociones y lo que probablemente eh, significan eh, este tipo de experiencias. Claro que sí, claro que sí, porque lo que vieron fue súper fuerte y ya me voy a meter con eso. Le voy a dar la bienvenida a Antonio. Antonio, bienvenido a la señal. Por primera vez, ¿cómo andás? Hola, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y... Y listo y dispuesto a compartir nuestra experiencia con Rodrigo. Por primera o segunda vez, no estoy muy seguro, pero primera o segunda primera vez. Vez. Primera primera vez. Vez. Bueno, vez. Primera vez. Primera bueno, primera vez entonces, Tonio. ¿Eh? Tonio, ah, ah, qué, qué alegría super. tenerte por acá. Eh. Voy, a comenzar, okay, gracias, pues. voy a comenzar por preguntarles a los dos qué fue lo que pasó. Los voy a poner eh, con, eh, 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 en pantalla compartida para que entre los dos me vayan contando exactamente qué fue lo que vivieron. Chicos, porque es súper, súper interesante lo que experimentaron en estos días. ¿Quién quiere comenzar, Rodri? Contame qué es, lo que estaban, qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban intentando lograr, dónde estaban exactamente y cómo es que comienzan a acercarse al momento del evento. La verdad que fuimos invitados por parte de la Municipalidad de San Clemente a un evento de capacitación. Recordemos que esta comuna generó hace un tiempo atrás la llamada Ruta Ufológica, eh, a raíz de la cantidad de avistamientos ovnis, eh, ellos trataron de darle una utilidad racional a todo esto y prepararon pe pequeños emprendedores y gente eh, que le diera una tónica diferente a la comuna, que, que permitiera conocer los cielos de San Clemente, sus misterios y potenciar la comuna en función de, de, esta, de, estos, de, esta, de estas maravillas que a veces andan por nuestros cielos. Y a partir de justamente la invitación que tuvimos de, la, de lo, algunos amigos de Juan Claudio Cerro, específicamente para dictar una conferencia a los uh -huh. emprendedores, eh, hicimos posteriormente esta conferencia, de este encuentro. Eh, nos dispusimos a ir a unas cabañas que están en un sector tan a 23 kilómetros de San Clemente hacia la cordillera, eh, en un sector de, llamado Vilches. Uh -huh. eh, Vilches tiene, está en plena cordillera de, de los Andes, un sector eh, muy hermoso, con mucho árbol eh, rural, bien lindo. Mucha montaña eh, de, de Vilches hacia, hacia arriba, hacia, a, hacia el interior. Está el mítico el ladrillado, que es una meseta, me entiendré, una formación natural que se ha hecho muy conocida, que la hizo muy pública Eric Dene, quien en sus documentales y en el History Channel se ha mostrado varias veces Ajá. para alguna especie de, de mirador de, 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 eh, o de, para poder observar ovnis y para Dene, que es una especie de plataforma de descenso de ovnis. Se recolectan muchas historias interesantes alrededor del, del ladrillado. Bueno, nosotros estábamos con, con Toño, Volví, después de toda la actividad nos fuimos directamente a estas cabañas, llegamos bastante tarde. Uh, nos dispusimos a hacer una vigilia porque teníamos el cielo, el cielo sumamente estrellado que andaba uh -huh. con una cámara infrarroja y estuvimos aproximadamente unas dos horas en un balneario eh, que es un balneario muy hermoso eh, eh, con nuestros anfitriones que nos recibieron bastante bien tuvimos una maravillosa cena, de ahí nos fuimos Directamente a la vigilia, y, y en medio de la vigilia, a unas dos horas, eh, no vimos absolutamente nada. Eh, <laughs> como, Eso, suele pasar, como, ejemplo, como suele pasar a veces en las vigilias, ¿no? que te vas a la vigilia y de pronto claro. no pasa nada. Ahora está terminando y se enciende el anecdotario. Claro nosotros, claro, nosotros ya nos dispusimos, nos retiramos del lugar donde estábamos haciendo la vigilia, no había pasado absolutamente nada. Eh, nos fuimos en dirección justamente a mi auto, que estaba estacionado ahí fuera de la cabaña. Sacamos unos puros, teníamos un Borbón, íbamos a proceder a, a brindar ahí por, por ese lindo viaje. Cuando en un instante, Toño llega y me dice: Mira, 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 hacia ¿Eh? el cielo. Así, mira, mira, de la nada, el cielo está despejado, estrellado, me dice, mira, 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 mira. Y miro hacia el cielo, obviamente, y contemplo una cosa cilíndrica, larga, enorme, que estaba sobre nosotros. Wow. Era muy grande, se veía, a ver, se veía enorme, cubría partía desde donde estaba el balneario, este tubo gigante, 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 de un color, eh, diría yo, como grafito, claro, algo así, exactamente, uh -huh. pero más largo, tan largo, tan largo, tan largo, que pasaba por sobre las montañas y, y perdíamos la vista, es decir, eso no sabíamos hasta dónde continuaba, wow. de lo gigante que estaba. Entonces, cuando uno ve una cosa así tan enorme, eh, empezamos de inmediato a buscar explicación. No, dije la primera explicación que tiene que ser algún reflector de alguna discoteca eh, eh, sí. que está ahí eh, sobre nosotros, así buscando explicaciones racionales, pero nos dimos cuenta que eso no era luz. Claro. Y partía desde donde estábamos, es decir, no había, no había ninguna fuente de emisión, ningún foco en el aire. Estábamos a 23 kilómetros de la ciudad y después supimos que no había ni siquiera discoteca en ese lugar y había, como te digo, cielo sumamente estrellado. Eso, encima de nosotros, pensamos, no eran tampoco nubes. Hay un tipo de nubes que confunde mucha la gente, que son las nubes tubulares. Claro. Que son nubes. Para que haya nubes tubulares, tiene que haber nubes. no había y no nada. Había nada. Nada estaba ese tubo entonces todas las hipótesis las tirábamos así wow, mirando eso y como que las hipótesis chocaban 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 y, y, y no sabes cómo aceptar lo que tienes encima sobre todo que era que era gigantesco ahí me gustaría escuchar la impresión de también de ahora de Antonio de, de todo, ¿no? que agrega algunos detalles dale Antonio contanos contanos exactamente qué fue lo que viste cómo lo viviste vos Mira, claro, tal como dice Rodrigo. Porque vos y, das la, la voz es, de alarma, vos das la alerta. Sí, claro, porque llegamos de, después de, de terminar la vigilia, que, que la habíamos pues, ter, terminado como a las dos y media, tres de la mañana más o menos. Eh, nos fuimos a la cabaña, donde estábamos relativamente cerca. Y bueno, eh, estábamos ahí prendiendo unos puros, y no sé por qué me da por mirar al cielo, y veo una. Era un tubo, pero claro, era un tubo de color grafito eh, y, y color sólido, absolutamente sólido, súper sí. estrellado hasta la, hasta la noche, pero absolutamente despejado, ninguna nube. Y, y de repente, eh, claro, empezamos, oye, ¿qué será esto? Claro. Empezamos a darle absolutamente eh, filtrar toda la cosa racional a darle algún tipo de explicación, qué pasaba. Y, y claro, de las primeras explicaciones que, que puede, podía ser una luz, digamos, de una discoteca, y, y no, porque era absolutamente sólido, no tenía Pero, aspecto de, no, de, luz, de luz. Y nos acercamos, estábamos eh, eh, en un valle que se llama Vilches, eh, a 23 kilómetros de, de, de la ciudad de San Clemente, en donde, como relataba Rodrigo, existe esta plataforma eh, eh, muy bien descrita por Fondánica eh, y que al frente tenemos dos, dos volcanes, que es el descabezado grande y el descabezado chico. Sí. Y nos acercamos, allá hay un río, el río Lircay, que, que, que además todo ese sector es un parque nacional. Bien. Entonces nos acercamos al río para ver por el valle, donde eh, eh, qué, qué, ¿qué sería, digamos? Porque además hacía mucho frío, había viento. Pero eh, si fuera una nube también, eh, las nubes se curvan, así como culebra, digamos, pero nada, eh, eh, era un tubo absolutamente eh, perfecto, digamos. De manera irregular las claro. la nubes también. Claro, y, y entonces tratamos, y, y, y así, a, 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 a ojo, abuelo pájaro, de, decíamos que por lo menos tenía unos tres kilómetros hasta donde podíamos ver, oh, wow. y seguía uh -huh. mucho más allá. Eh, entonces, no sabemos fehacientemente cuánto de cuánto era, pero era, era demasiado, demasiado grande. Y bueno, eh, eh, teníamos una casi luna llena detrás de nosotros y se empieza a formar eh, una sombra, una, una sombra, sombra una línea muy, muy, muy oscura y larga. Oscura, decimos, pero ¿cómo? Tiene que ser algo sólido, digamos, para que esté dando la, eh, eh, que, para que esté dando la sombra. Claro. ¿verdad? La claro, sombra, entonces, ustedes la sombra era, la veían por dónde? La veían sobre. Por debajo. Por debajo. En, en el por suelo. Debajo. En, no, en, no, 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 En los cerros. No, alrededor del objeto, aquí ¿Qué? está el objeto, el cilindro, y la sombra se veía proyectándose por, lo, por el borde del objeto. O sea que ustedes abajo. veían la parte superior del objeto más clara que la inferior. No, 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 se veía, te explico. Eh, es, es difícil, de, por eso les pregunto, aquí, para entender. a ah, eso, eso. Bien. Aquí está el objeto Ajá, sí. y la sombra se veía por acá abajo. A lo largo de todo el oh, que La sombra negra, qué loco, negra, qué loco. Negra, negra. negra. Profunda, muy oscura. Ajá. En un minuto de la nada esa sombra, se empezó a ver, porque al principio no estaba esa Bien. sombra. Fue un instante que se empieza y se empieza a volver muy, muy oscuro. Por ahí un amigo. Eh, que conoce algo de física nos explicó en un directo que se podría eso se produce cuando eh, efectivamente hay algo que tiene campos que está alterando los campos electromagnéticos de la zona que atrapa hasta la luz es decir es como el fenómeno similar a los hoyos negros eso tendría que tener un campo gravitacional así brutal para producir una cosa así oscura y era oscura 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 y y, a mí, y eso me sobrecogió tanto como el objeto Ahora en ese instante yo partí a buscar mi cámara infrarroja. Les iba a preguntar, grabaron algo, pudieron grabar? Imposible no, no. porque la cámara estaba descargada. <laughs> Había estado las dos horas de vigilia se me descargó la cámara. Yo la prendía, se me apagaba, la prendía, agarramos los celulares, los colocamos y no daba tampoco. Entonces estábamos, así yo estaba que me colgaba en ese minuto porque miércoles se me comió la vigilia. <laughs> las dos horas de, de cámara. ¡Guau! Wow, wow. Entonces, hoy tuvo 40 minutos. Sí, y sí. hay un momento que realmente fue increíble, que eso lo vemos con Toño, que los objetos a trasladar hacia el norte sí. y empieza como a apagarse. Sí, apagar, se sí, difum difumina. Sí, a difuminarse sí, difum y de sí. repente de la difuminación vuelve a no. ¡Bum! Vuelve a su, estado, a su estado anterior original, con ah, okay. la otra abierta. Para okay. mí fue clave eso, fue clave. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, porque quizás sea de lo más curioso de todo esto. Se iba como difuminando, porque uno sí. podría pensar que era quizás un efecto óptico o algo. ¿Y qué pasa de pronto? Sí, ni, ni siquiera había nubes que, digamos, que lo pudieran eclipsar, digamos, y, y que nada. no se viera nada. Absolutamente despejado, estrellado el cielo y empieza a desaparecer esta, este tubo desaparece se, se, y, y ahí nos dimos cuenta mira está desapareciendo se va y, y en dos segundos aparece nuevamente en su esplendor tal como, como lo vimos desde un principio para mí fue clave Eso. sí Sí, sí, sí. Ustedes, fue... yo les pregunto porque quizás para vieron que el público se renueva, la, la gente va y viene, a veces hay personas que ven el programa seguido o que saben de estos temas y personas que no, que los conocen o que no los conocen. Ustedes tienen alguna experiencia de haber visto el cielo alguna vez durante la noche, como para por ahí no confundirse con algo. Obvio, ah, obvio. Sí, Rodrigo Fonsería, yo les cuento, es, es, es productor de la famosa, famosa serie ovni chilena, ufólogo de hace muchos años. Antonio, contame, vos tenés tu experiencia también con ufología larga y con vigilias sí. nocturnas. Sí, no, absolutamente. Ya estamos en nuestro grupo ya alrededor de 30 años. Por eso. Eh, bueno, eh, eh, no hace mucho tiempo, sí, unos años atrás estuvimos con un periodista de muy cerca, ahí en el lago Colbún, periodista japonés, Isaku Kotera, del Yumi que es un, uno de los diarios más, eh, eh, de mayor tiraje que hay en Japón. Y, y había un periodista también del Weekend del Mercurio, de acá en Chile. Y tuvimos una experiencia fantástica con un nuevo avistamiento, digamos, de luces. <coughs> luces que se venían en zigzags en nosotros, que, que a, a nuestro lado izquierdo se eh, una luz salmón empieza a, a iluminar uh. todo un bosque que había uh. y al lado derecho arriba del lago eh, se forman dos luces abajo y una arriba formando un triángulo todo esto alrededor de dos minutos wow y, y bueno el, el, el cuento es que fue fantástico y eh, 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 al, a este periodista lo tuvimos que ir a buscar como a medio kilómetro, más o menos. <risa> <risa> eh, y, y bueno, y, y, y saco cotera como buen japonés con unas cámaras eh, fotográficas increíbles sacando fotos ahí. ¿eh? Y ¿Eh? nosotros con la cámara en la mano, yo por lo menos, y con la boca abierta, <laughs> con la cámara en la mano, ahí sorprendido. Pero ninguna sensación. Eh, ninguna sensación como la que después de, tan, de tres, casi tres décadas me da después con este avistamiento. ¿O okay. qué? Después de... O sea que de, sintieron de, algo muy... ¿Sentiste, Antonio, sentiste algo muy especial con esto? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué sentiste? Cuéntame. Cuando, cuando ya... Eh, bueno, había un silencio increíble además, porque siempre hay pájaros, y escuchamos cuando estábamos ¿verdad? haciendo la vigilia con Rodrigo, el ¿verdad? sonido de los pájaros nocturnos, y de repente sí, todo el silencio, nada. Y, y después cuando empezamos ya a racionalizar todo, a darnos las explicaciones, posibles hipótesis, y no concordaba nada con nada conocido, y me baja como una angustia. Así que digo, Rodrigo, por favor, sigamos la vigila dentro de la cabaña. Wow. <laughs> la, la verdad es que... ¿Qué sentías, Antonio? Vos me decís como una angustia que te dieron ganas de llorar, te o dieron sea, ganas no, de reírte. No de, la, la verdad es que... Miedo. De, debo confesar que me dio un poco de miedo después de, de, de saber de que no era absolutamente nada conocido. Digamos. Wow. wow. Rodrigo, ¿vos eh, también te provocó algo de miedo, cierta mí, perturbación? Perturbación, sí. Reconozco que es, que... es que cuando tú utilizas toda tu batería, nosotros... Sabemos mirar el cielo. Exacto, por eso somos te preguntaba, les decía recién, ustedes somos son expertos, expertos en mirar el cielo. Todo? Exacto. Y, y cuando la cosa no te da, por más mm. que intentes darle vuelta y vuelta y lo tienes ahí arriba de manera grosera, y eso como que le importaba eh. un rábano que no te diera, eh. ¿sí? eso estaba así descaradamente y hacía lo que eh. quería. A su bola. A, exactamente, y dije, ¡uh! Lo muda, Mua parece que existe. Claro. Eh, porque es una cosa claro. larga, gigante, ¿me entiendes? Y lo más increíble fue eh, cuando se va hacia el norte lentamente y se entiende cómo a difuminar, cómo a apagar, y después te vuelve, y después se fue hacia el norte hasta que desapareció. Sí, claro. Y tranquilo, tranquilo, y se fue volando así. Wow. Y se fue volando así. Y, y, y lo, una cosa curiosa es que justamente eh, el objeto daba... Eh, toda la punta terminaba hacia los volcanes, el ladrillado mítico, apuntaba hacia esa zona. Eh, y quedamos como así con, en banda con el Toño. El Toño estaba claro cuando dijo: Vamos adentro, estábamos así en banda, en banda, en banda. Hasta el otro día no sabíamos y lo contamos, pero como que nadie nos pescó, eso no es divertido y estábamos como y nos duró harto entonces decíamos qué es esto en presencia de qué estamos uh -huh. que esto si quiere me da la idea de que esta inteligencia esto son una cosa tan nos llevan una ventaja parecemos hormigas sentía como una hormiga claro la uh -huh. cosa esa era la, la sensación, esa era la sensación. Me sentía una hormiga insignificante ante un wow. poder enorme. Eh, y fíjate que ahí, yo al otro día, pues, volvimos a Santiago, y nos pasaron cosas curiosas, entre paréntesis, que yo le doy otra atribución, pero son curiosas, que fue, digamos, eh, antes de llegar a San atrasado, atrasado a San Clemente. San Clemente estaba a tres sí. horas y aproximadamente a Santiago, hacia el sur, y por el, el tránsito en Santiago, nos costó salir y íbamos atrasados fácilmente unos 40 minutos. Y dimos con la carretera, partimos, íbamos a llegar atrasados, y de repente, por ejemplo, apareció un letrero, eh, Curicó, 119 kilómetros. Tres minutos, Curicó, 100 kilómetros, y nos dábamos cuenta los dos al tiro. Oye, pero ¡Epa! Podemos... Epa. ¿Qué pasó? Epa. ¿Qué pasó? Y Toño decía, capaz que nos estén haciendo una, una broma, un tipo nos está cambiando los lecheros. Hay <laughs> <laughs> claro. alguien que nos está haciendo una broma, nos está cambiando los lecheros. Y, claro. eh, y así fue con varios letreros más que era lo mismo, no podíamos entender, y llegamos una hora y veinte por adelantado al, al evento. Sí. Así llegamos antes, veíamos atrasados, llegamos antes. Mira. Es como que hubo una dilatación del tiempo, una cosa de tipo temporal, lo sentí, porque empíricamente hubo... Eh, un tema de... Llegamos antes, una hora y veinte, es decir, que ya partimos, ya, ya partió la cosa rara, como que algo quería que estuviéramos ahí a como diera lugar. Esa sensación me dio, porque todo se dio facilito, pero nunca pensábamos que digamos, de repente nos conformamos que de repente era una lucecita, sí alguna sí. cosita, pero... Tener un tubo sobre tu cabeza, que es gigantesco, que ni siquiera alcanzas a ver dónde termina, porque te lo tapaban las montañas, porque seguía más allá, a las 3 de la mañana, cerca de las 3 de la mañana, partió el avistamiento como 20 para las 3 de la mañana, un sector rural, un sector donde la gente se acuesta cuando se está poniendo el sol. Eh, eh, entonces, nosotros queremos volver a la zona y tratar de ver si hay alguien madrugador que pueda haberlo visto. Eh, pero nos pasó eso, nos pasó claro. eso y quedamos en banda. Así, y, y con esa cosa de dilatación del tiempo fue como más, más entretenido. Más raro pero todavía. Es, Uf, y les voy a hacer una pregunta específica de esa noche. ¿Qué hicieron inmediatamente cuando deciden regresar a la cabaña? ¿Se fueron a dormir? ¿Se quedaron charlando? ¿Los sonidos? ¿Desaparecieron todo el tiempo mientras veían a este cilindro o regresaron sí. en algún momento? Yo, de eso, yo lo único que me di cuenta es que no había sonido, de nada. Sí. No me perci no percibí una vez que entráramos a la cabaña, porque insisto, estábamos como en shock, estábamos así como autómata. Yo lo único que ¿Qué? quería en un instante irme a dormir, eh, taparme como diera como lugar, o si me dormía abajo de la cama mejor. Pero, pero, ¿Sí? pero la cosa que la verdad que no no no, no está, estamos así, quedamos como que eso. eso ojo, si, yo pienso que si, si uno no está con los pies bien en la tierra, etcétera, eso te puede desbordar. Sí. Si uno se pone a filosofar demasiado, te puede empezar a hacer cortocircuito. Y terminar hablando <laughs> en en Jerogosa, un montón de Carismediano, Jeregonza, entonces, nada se puede pasar. Entonces, claro. eh, yo después de eso dije, hay que darse vacaciones en la Tierra, preocuparse por pagar las cuentas, no sé, pues, eh, pero... Aterrizar un poco. Aterrizar, pues, pero costó. Yo el otro día tenía que, al Rotary Club me invitaron a dar una conferencia de ovnis. Yo uh -huh. no venía otras, sí, venía nota, y di la conferencia igual, pero yo estaba súper pegado y, y esa situación... Psicológica de no poder comunicarlo tampoco, porque quién te va a creer si decís, ¡ay, no lo grabaste! Mira, tenía toda la intención, pero se me acabaron las pilas. ¿Qué, qué culpa tengo? ¿Entiendes? Sí, y además ahora... de... Mira, a favor, a favor, a favor. Me ha pasado de tener un celular con plena carga, tratar de filmar algo que estaba viendo, que empieza a fallar y se le termine la batería en un minuto, y tener que ponerlo a cargar media hora para que encienda otra vez y ver si había captado algo. Así que no sería nada extraño. Yo, a mí lo que me, 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 realmente me pega, chicos, en el buen sentido, lo que me choca en el buen sentido, es que los dos, entre los dos, podemos juntar quizás 60 años de investigación ovni, si sumamos claro. a uno y el otro. Los 50 de Toño, los 10 míos, sí. <laughs> ¿Qué y <patúe>? sí. Si, ahora. <laughs> Si en los 50 años de Tonio y los 10 tuyos no, no alcanzaron para que no se sorprendan, no se sientan eh, conmovidos íntimamente, que, que les dé miedo la situación, es porque realmente es algo que, que fue muy fuerte. ¿Cómo se levantaron al otro día, Tonio? ¿Vos qué recordás? Mira, sí, al otro día nos levantamos y, claro, pues, pasaron, ponte tú como dos minutos. Y, y de repente la pregunta fue qué pasó anoche qué claro, pasó sí. y empezamos a darle vuelta y salimos de la cabaña y nos fuimos a a, 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 a a juntar con la gente de ahí con los dueños que estaban, que también estaban recién levantados y todo y y empezamos a contar Rodrigo empezó a contar la experiencia y todo y y, y nada no hubo mayor coro parece oh, ocho así como que como que no, no nos estuvieran escuchando, Mao. Claro, Qué como raro que no eso. Nos pescaban. claro. claro Como sí. que no nos pescaban, porque era, era, puro mira, era en esta, esta situación de, insisto, no sabes cómo, cómo si, si estábamos tan desajustados, que en un minuto estábamos viendo el objeto, y, y el Toño agarró el whisky y lo dio, se estaba sirviendo en el vaso, estaba, no salía nunca porque se <laughs> Sacarle de sacarle la, la tapa, tapa. Claro, claro no salía porque no le salía la tapa sí estaba mi tercero claro, claro. entonces pasa claro. esa que uno anda como torpe esa torpeza sí. eh, nos acompañó esa noche al otro día yo no entiendo eh, cómo no ocurrió eh, sí, claro no, yo creo yo creo que es la cosa más más grosera que les puede pasar porque nos contaron sí este campo una vez vieron Foo Fighters a la altura de la carretera unas luces que de repente se desprendieron dispararon en dos tenían observaciones de, de de objetos en la zona claro pero una cosa sí como tú lo que estás mostrando imagina, así se veía de ese tamaño más o menos pero pero más largo hacia claro, más, más largo. largo pero así se veía en un sí. color así y parejito El Toño me decía me hubiese si gustado tenido una onda, si dan ganas de tener una onda, tirarle un piedrazo para ver con qué chocaba. Esa es la otra pregunta. ¿Tienen idea oh, sí, aproximada de qué altura podría llegar a estar eso? Mm. Como a dos cuadras más o menos, calculábamos. Mm. Dos cuadras será unos 200, eh, 200, ah, 200 metros. 200, ah, a 200 metros, doscientos, 300 ah, 300 ah, doscientos metros. Cuadras. Estaba, estaba muy cerca. cerca. Sí, sí, estaba muy cerca. Estaba, estaba muy, muy cerca. cerca. Escucharon en algún momento, más allá de que me dijeron que era silencio total, algún sonido que proviniera de ese yo me aparato. Preocupé, yo me preocupé de eso y no escuché nada. No, yo tampoco. No, no, estaba todo silencio. silencio, silencio, silencio. Absoluto. En algún silencio? momento se les erizó el vello de los brazos, de la nuca, sintieron <laughs> o dejaron yo, de sentir eso. frío. Sí, eso sí. Sí. Eso sí, sí. Porque estaba muy helado, me acuerdo. Estaba muy, estaba muy helado y dejamos de sentir frío. Eso sí. sí, sí. Eso sí, porque estaba súper helado y de ahí, bueno, los whisky no sé si hicieron algo, pero eh, no nos claro. no se sentimos frío, pero la ausencia de sonido era lo raro. Sí. Okay. ¿Y Al es? final, cuando nos fuimos a la cabaña, cuando volvimos, es porque ya este objeto se empezó a mover, digamos, en paralelo. Así. En paralelo. Mm -hmm. y, claro, y se fue y. Y ahí dijimos, ya, entremos mejor, entremos. Y claro, la sensación, eh, Rodrigo la escribe súper bien porque era, nos sentimos como hormigas, así como que, además, si, si entrábamos a la cabaña, si existía algo, no nos iban a ver, que era imposible, digamos. Wow. Claro. Qué, fuerte, <laughs> claro. qué fuerte, qué fuerte, qué sí. fuerte la historia, qué fuerte sí. la situación, muchachos. Es hay es que sentirse hormiga es complicado, sí. nunca me había pasado una cosa así. Qué hermoso. Ahí hay algo ahí, ahí extremadamente power y sentirse así. y Te digo que hemos pegado por, por muchos días y hasta el día de repente uno le da. Ahora que me, mira, me haces hablar de esto y, y, y me complico. ¿Me entiendes? Como que me <laughs> viene una cosa así. Ay, es complicado. Sí. Pero... Bueno, miren, yo les tengo preparado por acá. Un, un caso, un evento, una anécdota, si quieren, de María Eugenia. María Eugenia es chilena, es de la zona de Melipilla, la conocí cuando estuve en el conversatorio de, de Melipilla eh, a principios de este 2023, eh, trabajaba o trabaja en el hotel donde estuve parando y aquella noche yo llego, le pido un poco de agua para el mate. Me calienta el agua para el mate y nos ponemos a charlar con ella y con otro señor que era taxista, que estaba allí haciéndole compañía del tema de los ovnis porque me ven la remera con el ovni acá, ¿no? Y <laughs> nos ponemos a charlar y de pronto me cuenta una historia. Yo quiero que le presten atención porque guarda un parecido con la de ustedes, nada más que en los años 70. A ver qué piensa. Mira, Eugenia, usted nació por acá en Melipilla. En ¿De los Melipilla? Son... Uh -huh. Sí, de Melipilla. De Melipilla. ¿Y eh, se crió toda su vida acá? Siempre. Ajá. ¿Qué edad tiene en este momento? 60. 60, bien. O sea que ya ha tenido un buen tiempo para pensar en lo que pasó esa noche, ¿no? Y darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Usted me decía que eso la marcó para toda la vida, ¿no? Sí, para o sea, toda la vida. O sea, lo tengo claro hasta el día de hoy, lo que me pasó. Clarísimo. A mí me encantaría que volvamos a esa noche. Cómo, ¿Cómo venía a la mano? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué estabas haciendo vos y qué estaban haciendo tus amigos o tus amigas esa noche para que suceda lo que, o para que terminen viendo lo que terminaron viendo? Mira, eh, yo me iba siempre de vacaciones, yo soy de Melipilla, me iba de vacaciones a este lugar, que es un campo, uh -huh. y en la noche esa, esa parte no tiene, en, en ese tiempo no tenía luz eh, en la calle, solamente en las casas. Entonces era muy oscuro en la noche. Y nosotros salíamos como a la población afuera, a comprar como, como jóvenes. Yo tenía 14 años, 14, 15 años. Y volvimos tarde en la noche. Claro. Y nos dio susto, porque estaba muy oscuro. Entonces nos devolvimos a buscar a nuestros amigos para que nos acompañaran, porque era como un kilómetro que había que entrar por el callejón de la avenida principal. Era un callejón, o sea, el callejón iba por el medio, pero los costados que había. Eh, una parcela, después, como a tantos metros, otra parcela. Eh, eran como cuatro parcelas en un kilómetro. Todo campo. Campo, campo, puro campo. Sembradío, en ese tiempo se me sembraba mucho el maíz. Nosotros íbamos por el callejón hacia adentro, que es un callejón donde pasan vehículos y todo, pero en tierra. Claro. En esos tiempos. Y caminamos, bueno, vinimos a buscar los amigos para que nos acompañaran, porque nos dio miedo. Sí. En total, éramos como Once, once. 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 Y nos pusimos a caminar hacia adentro. Yo volví en un, rato, en un momento, me volví y veo esto que lo encontré, que me paralizó. ¿Qué era? Era como, yo siempre he dicho que era como la lámpara de Aladino. Ajá. Porque brillaba por sus, por todas eh, a ver, como, como, como marcada con puras luces. Ajá. Entonces el dibujo que me daba en el cielo era como una lámpara. Pero era gigante, eso se me ocupaba eh, 100 metros. Ocupaba todo el cielo atrás. ¿Todo el cielo? Todo el cielo que yo podía ver hacia atrás mío lo ocupaba esto, que estaba a una altura. Por ejemplo, de los postes de luz de la calle, está mucho más alto. Eh, claro, mucho más alto. Uh -huh. Pero, vamos, ¿no? tres postes hacia arriba. Tres postes hacia arriba. Hacia arriba, Ajá. y eso estaba ahí. Como en la avenida principal. Uf. Arriba, como estacionado. No se movía. No se movía. Hacía ruido. No hacía ruido, nada. Si yo me volví, no sé por qué, y yo le hablo a mis amigos y quedamos todos paralizados. Yo lo único que me acuerdo y, y muy claro, que yo me arrodillé con una rodilla en el suelo y la otra así, porque me imaginaba que esa cosa no sé qué iba a ser. No, 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 no. Mi no, explicación de lo que estábamos mirando y todos nos quedamos así, mirábamos, mirábamos. Esto no se movió, estuvo un ratito así. Y después, pasando esa calle, que es la principal, hay unas casas y detrás una lomita. Ajá. Y esto se fue para atrás, así. Despacito, despacito, se fue moviendo. Quira, gigante, uh -huh. se fue moviendo y se perdió por detrás de esa lomita. Wow. Nosotros quedamos paralizados. Ahí no hablábamos, no hacíamos nada. Hasta aquí empezamos a caminar porque nos dio miedo. Claro. Y caminemos rápido. Eso fue la idea. Caminar rápido, rápido, rápido. Y llegar. Llegamos a la casa donde estaba la tía, donde nos quedábamos. Y la tía nos ve y íbamos pálidos. Claro, estaban pálidos del miedo. Absolutamente estaban pálidos del miedo. Y ven algo gigantesco. Gigantesco en el cielo, los 11 amigos esa noche. Quiero agradecer, antes de que pasemos a eso, quiero agradecer a nuestro amigo Antonio Kovachevich, que me estaba reclamando acá que cómo no le aviso cuando hacemos estos programas. Eh, te voy a avisar, te voy a avisar la próxima. Y dice: Hola Rodrigo, ¿tienes info de unos científicos chilenos que fueron dejados en una isla del sur de Chile y estuvieron en contacto con dos ovnis gigantes por día? No sé si. Sí, sí el caso de la isla Robert. Ok, en un ratito volvemos a ese caso, pero. ¿Qué les provoca escuchar lo que escucharon recién, Antonio? Eh, 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 empatía, empatía con ellas porque es algo muy similar claro. a lo que a lo, a lo uno vivió. Eh, sobre todo, insisto, ese queda completamente desnudo en términos psicológicos, espirituales, intelectuales. Como que eso te desnuda, te, boom, te tira todo, las cosas por, por, por el suelo. Y... Y de, esa, y de esa perspectiva es que yo pienso que, wow, que, que la verdad que estamos, um, ¿qué es lo que, todo, qué es lo que, que, que con qué sorpresas nos vamos a encontrar después? Eso es lo que ahora lo que, lo que pienso, ¿no? Eh, ¿Cómo el misterio de repente te empieza a envolver y empiezan a ocurrir situaciones controladas por ello? Ahora, a mí me dio una tincada, una como decimos acá en Chile, una, se lo conté al otro día a un amigo un gran amigo Aldo uh -huh. la situación me acuerdo y, y no sé me, me carga antropocentizar los fenómenos porque yo creo que ellos vienen en función de sus necesidades más que en función de las nuestras pero siempre hay una como una correlación como que ellos estuvieran como preocupados de algo y siempre al ver ese poder tan omnipotente yo le decía a Aldo siempre cuando ves una fuerza que se despliega así eh, me gusta observar eh, ¿Qué pasa acá en la Tierra, por otro lado? ¿qué, qué, ¿Qué situaciones se están moviendo? Y justo al otro día del avistamiento sale la noticia del ensayo nuclear eh, ruso. Eh, Correcto. Que se hizo para todo el mundo. Eh, y dije, oh, qué hey. es decir, El ensayo justamente nuclear donde Rusia se defiende de sus enemigos y hacen un ensayo, ataque nuclear masivo. Que lo hizo con un ensayo de ataque nuclear masivo. ¿A ¿Vos lo, lo, lo relacionaste directamente con esto? Con eso. Dije, okay. es como que hubiera algo diciendo: aprieten los botones que no se saben con, que se pueden encontrar. Así que, como parando un límite, ¿eh? y como salen un poco el hacer encuentros, ¿no? De Spielberg, con toda la cantidad de situaciones nucleares donde han aparecido ovnis, y en alguna vez lo han controlado, dije, como que esto estuviera siendo una, como decimos, una toreadita. Así Aquí no, un tremendo poder y abajo está quedando la escoba, está, el, el hombre está llegando demasiado lejos, en, en, en no en el buen sentido, y como que hubiera un poder ahí que es capaz quizás de, de neutralizar o de hacer algo así. Me dio esa esa, esa tinca que puede ser también una reflexión muy humana de supervivencia, pero yo eh, lo, anticipé, lo anticipé eso al origen, hay que observar, me tinca que siempre... Que Pase una cosa así, hay que observar si hay una respuesta social, si hay algo acá que se está moviendo que no es muy que, no, que nos puede colocar como en peligro. Uh -huh. Y sale el ensayo nuclear, así, el ataque nuclear masivo. Eh, heavy, heavy, pero me di cuenta que. ¿Y qué está? Y, y lo, lo otro que pensaba, ¿qué, qué, ¿qué irá allá adentro? ¿Qué cosas estarán allá adentro de eso? Eso también pensaba que sí. habla dentro sí, porque te pones a pensar qué puede llegar a ser, ¿no? qué, qué puede llegar a contener semejante estructura, semejante aparato y cómo se mantiene en el aire, si es que se está manteniendo en el aire o es otra cosa, Antonio. Y, 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 y una cosa que me impresionó que sí. pareció de un segundo a otro, claro, bueno, también. Así, completamente sí. estrellado, ya sí. así ¡tum! de la sí. nada sí. y con la, la sensación de tener algo. Sí, de tener algo ahí arriba. No lo vimos llegar así. ¡Pum! Sí, al tiro. Estaba wow. ahí. Sí, sí, sí. ¿Ustedes piensan que eso sería visible para todo el mundo que hubiese estado mirando el cielo o quizás sí. era algo localizado? No, yo creo que si hubiesen personas ahí en las casas, en las cabañas, si hubiesen salido o personas de lo alrededor, lo hubiesen visto. Por mm -hmm. eso queremos volver. Claro. Eh, mm. Queremos hacer alguna encuesta. Es que es difícil por la hora. O insisto, un sector rural, la gente de campo se acuesta muy temprano, mm. eh, pero igual hay, vale la pena hacer el esfuerzo porque nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Pero yo creo que cualquier persona que hubiese estado ahí o algunos kilómetros lo hubiesen visto, aunque está bajo, eh, está baja, está como, como colocadito para ser visto en un radio determinado. Opa. Eso sí. Oye, y tal cual discutir, la, no, se movía, no se movía. No se movía. Nada. No se movía. Nada. Oye, y, y bueno, y, y, y entre en, conversando con Rodrigo le digo, oye, pero, bueno, Ávila diría que es una nave. Y, y yo, digo, pero bueno, no hay ventanitas. Me dice, pero puede ser, Rodrigo me dice, pero puede ser un modelo, último modelo. <risa> <risa> que <no necesita> <laughs> bueno, ya empezamos ahí ya para claro. pa empezar a... A bajar el nivel, digamos, a hacer algunas bromas. <laughs> Hay que respecto. ser un poco de cable a tierra, ¿no, Tonio? Sí, absolutamente, absolutamente. Oye, y, y volviendo a la señorita de Miripilla, qué increíble, qué increíble la, la, la relación que, que de lo que vimos con lo, la experiencia que tuvo ella. Sí. sí. Eh, me quedó dando vuelta. Cuando dice que se empezó a ir hacia atrás de la loma. Exacto. La... Eso, eh, lo mismo que, que nos pasó a nosotros. Sin, sin hacer la... ruido, de despacio, hacia atrás de la espacio, loma. Lento, sí. lento, 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 lento. Eso, eso también que me llamó la atención del relato de esta, de esta, de esta testigo que en este tremendo viaje que hizo Fernando acá, que fue muy, muy, muy nutritivo. Eh, la verdad que sí, no. muchas gracias, Jaime, por la invitación. Y nada, sí, Jaime, gracias a todos gracias a los, los, que, a los que compartieron sus historias esos días, porque la verdad es que me volví con un racimo de historias hermosas en, en Melipilla, un semillero de, uh -huh. de eventos extraordinarios, la verdad, una, una belleza, el lugar y una belleza también eh, la gente de Melipilla, y, y por supuesto también los eventos, ¿no? Este, como les digo, estaba en el, en el hotel. Había estado todo el día que yendo para allá, viniendo, que, que, que hablando de estos temas, que haciendo entrevistas. Cuando eh, eran las 3 de la mañana no me podía dormir, bajo buscar agua caliente para, para el termo, para tomarme unos mates antes de dormir. Y estaban estos, eh, estos amigos charlando allí. Nos ponemos a, a conversar un poco sobre el conversatorio. Y cuando quiero acordarme, encuentro con esa historia y con otra historia, que era la del señor taxista, no doy su nombre porque me pidió expresamente que no lo dé, que había sido soldado en la época de la disputa por, la, eh, por el territorio entre Argentina y Chile en, en el año 78, Ocho. si no me equivoco, sí, no. había estado apostado en la cordillera, y él me decía que ellos veían cómo se movían. Unas luces sobre territorio argentino que pensaban que eran quizás eh, armas de, de punta ¿no? que teníamos nosotros eh, y, y se movían, iban, volvían, y que de pronto vieron que esas luces se juntaron, formaron una luz más grande y se fueron hacia arriba. Y dijeron: No, eso es argentino, no, no, creo, no creo que sea. Y que después aparecían otra vez las luces y una vez pasaron por encima de ellos. Al punto que hubo un informe oficial de las luces wow. porque tenían miedo de que fuera algo que venía de Argentina. Eh, wow. nada, una historia muy, wow. muy interesante también. Wow, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, eh. sí, sí. ¿Te das cuenta que, que coincidiendo, uno lo... coincidiendo con tu, con tu olfato, Rodri, esta cuestión de en tiempos revueltos, de pronto hay manifestaciones interesantes? De pronto hay. El Exactamente. Sí. Déjame eh, agradecer, Rodri, acá, a nuestro amigo Horacio, ba... Horacio Baigorri, que nos está viendo desde Australia, y dice: Chile siempre habló más abiertamente del fenómeno. Y te recuerdo por acá, Rodri, el, el, el super chat de, de Antonio, que preguntaba por estos científicos chilenos dejados en una isla del sur de Chile que tuvieron un contacto con dos ovnis gigantes durante días. Suena sí. a historia fascinante. Eso es el caso de la isla Robert, el año 58, en la Antártida, uh -huh. en una isla, efectivamente, eh, creo que fue el año geofísico internacional. Eh, estaban estos científicos eh, cuando capturan efectivamente un ovni tal cual el que tú mostraste, este cilindro de ese tipo, uh -huh. es como el arrival, igual al el, el, el OVNI Arrival, así, igual que ese, en vertical estaban los dos, y estuvieron 36 horas. Eh, la isla Robert, inclusive, wow. eh, les hacían eh, señales con, un, con una especie de espejo que reflejaba la luz del sol en un minuto y uno de estos objetos reacciona. Ajá. Y se les viene encima, así en fracciones de segundo. ¡Bum! Se les viene encima. Y estos 36 horas, tomaron fotografías, eh, hicieron un montón de cosas y ese material fue requisado a posterior. Inclusive el doctor Heineck, eh, conversando con una con una conocida por ahí que era ingeniero comercial que estaba haciendo un postítulo en la Universidad Northwestern y fue llamada por Heineck cuando supo que había una chilena haciendo el postítulo y que la quiso conocer. Y lo primero que le dice, oye, ¿qué tiene Chile que hay tantos ovnis? Le dice, textual yo ando en busca de las fotos de la isla Roberts, que estoy convencido que los tienen los militares acá. Y él no le gustaba mucho la manipulación militar del tema OVNI a Heineck. Y no, porque Estaba se había el... quedado bastante mal cruzado con el tema del libro azul. Exactamente, claro. exactamente y, y es como de película, el caso, el último testigo falleció tengo entendido este año. Hay algunas entrevistas que se han hecho a los testigos de la Isla Robert que todos eran científicos, entonces pudieron hacer todo tipo de mediciones. De estos objetos que igual que Arrival, así que en vertical, 2 y 36 horas es harto tiempo. Qué locura, ¿no? Qué cantidad de tiempo. Porque, eh, eh, a ver, necesariamente hay algún tipo de registro, que tiene que haber quedado, ¿no? Sí, sí, tomaron fotos, midieron las velocidades, en una dicen que aceleraron a 30.000 km por hora eh, en una de las <laughs> mediciones. O 36.000 km por hora habrían acelerado en una de estas aceleraciones cuando se les, como, se les viene como encima. Esos son los eh, ejemplos que siempre saca Valé cuando le dicen, bueno, pero son explicables los objetos voladores no identificados. Sí, explícame 36.000, 27.000 kilómetros por hora. Sí, y de objetos que eran, eran como eh, cepelines en vertical, claro. gigante y 36 horas. Pl, pl, pl. ¿Qué, ¿Qué potencia es capaz de tener algo así? No, 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 tiene, no tiene punto no, 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 asidero. Entonces te das cuenta que nosotros no solamente 40 minutos, da idea que ellos disponen del tiempo relajado, no lo que lo que ellos estimen conveniente, y, y están abiertos a que a cualquiera de nosotros puede vivir una situación así, y por lo mismo siento que esto nos dejó así... Con una tremenda lección, ¿eh? una tremenda lección, y inclusive yo no, no tenía mucha ganas de comunicarlo, ¿eh? la verdad, porque como, como no pude hacer el video, hubiese sido espectacular el video. Sí, te eh, entiendo. Pero, dije, pero por otro lado también, por otro lado, estas cosas. Sí, que pero hay que acabar. ¿hmm? Somos casi mil personas en directo esta noche, eh, reunidos por esta historia que estamos contando. Casi mil personas. Imagínate. No sé si tenía ganas de contarlo. La verdad me pone contento que lo digas, porque sabes que, que muchas veces se dice: No, lo que pasa es que cuentan las historias para llamar la atención. No, fíjate, de hecho, Rodrigo hasta muchas ganas no tenía de contarlo. Y sin embargo, aquí estamos mil personas enfrascados en esta historia que sucede hace tres semanas en Chile y que tiene, eh, a ver, tiene ecos en otros eventos a través de la historia de la ufología que nos dan esa pauta de que algo con el fenómeno sigue sucediendo, que se mantiene como una repetición en un loop necesario para entender que hay una otredad, que hay algo que no alcanza para definirlo dentro de los parámetros de lo que nosotros podemos generar tecnológica o hasta con nuestra imaginación, de una manera tecnológica o hasta con nuestra imaginación. Eh, también Antonio por acá envió otro superchat, dice, si ¿sí es posible compartir sí. el encuentro del general Hernán Gabrieli y el OVNI gigante, que vio mientras estaba volando su avión de guerra. Contame un poquito nos de eso. Eh, exactamente, no, eh, eh, Toño me hizo el... el, el Remember ahí del caso general del general Gabriel y el año 78, junto con Danilo Catalán, Ajá. persiguen un objeto que en, en, en el radar del, del avión se veía una traza, una traza gigante. Y, y, y dicen textual que cuando se van aproximando era como ver una, una, una plataforma en, enorme y, el, y, y los uh, aviones parecían moscas. Se sí, ven como moscas alrededor de, de, del objeto. Ese eh, es un caso emblemático, eh, donde estuvieron haciendo esta maniobra alrededor del objeto, y el objeto acelera después a una velocidad X, eh, pero también tenía por lo menos un kilómetro y medio, calculan el, el, el objeto, en, en, en pleno norte de Chile, esto fue en Antofagasta, no, año 76 creo que fue. El general eh, Gabrieli dio a conocer ese caso por ahí por el 2000-2001, Danilo Catalán ya había hablado también, lo conozco a Danilo, lo entrevistamos ahí para una serie de, en Gran Bretaña y para la serie está también. Y es un caso también que habla de estas cosas gigantescas que uno dice, ¿y dónde se van a meter estas cosas? Claro. ¿Dónde, mientes, dónde metes toda esa media estructura? ¿A dónde se van? Y de ahí la tesis dimensional cobra sentido, porque esto se fue yendo hasta de repente desaparece. Entonces, estas cosas pueden estar dando vueltas acá. Simplemente, como nada, si nuestros sentidos los perciben bien, si no, no están ni ahí. Y, y creo que juegan con las dimensiones como... Ya me ha tocado esta es la tercera vez que por lo menos veo el mismo comportamiento a nivel de la desaparición. El primer ovni que vi en mi vida también se fue de esa manera, se metió a la nada. Uh -huh. El ovni que vi en 2018, que era un, como un tren de costado que se nos vino encima en la Patagonia a no más de 70 metros de distancia, junto con el arqueólogo Camilo Valdivieso, también acelera y, se, y desaparece, eh, y esto también ocupa el mismo mecanismo, está, está claro lo que están diciendo, ¿eh? el mundo cuántico tiene harto que decir al respecto. Sí, y creo, creo que, que eso, eso fue clave, ¿eh? fue clave mm. cuando empieza a desaparecer en un momento, mm. eh, debe ser unos 10-15 minutos antes de que se retirara, digamos. Y, sí. y se difumina, Nosotros está desapareciendo. ¿Qué pasó? No hay ninguna nube por encima. Y, y en dos segundos aparece bueno, tal igual, sí? igual. Pero... Así, igual. Perfecto, boom, sí. boom. Y se notaba sólido. Sí. Entonces solio. Después de años, Fernando. Sí, Antonio. Eh, hemos, hemos tenido avistamientos con Rodrigo en <laughs> nuestro grupo. Y, y claro, claro, luces, fenómenos que, 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 que vienen, digamos, a. a a quebrarte la noción de física, digamos, claro. que conocemos nosotros, pero hasta ahí, ¿me entendí? Claro, un fenómeno súper extraño, y, pero ahora ver algo encima de nuestras cabezas, sí, pero de y ahí, una manera pero y impresionante y groseramente impresionante. Yo me acuerdo de la, la reflexión eh, que hizo, hiciste, Toño, en un minuto dijiste... Estas son, parece, las que llaman nodriza. Dijiste una cosa así. Estas son, parece, las que llaman nodriza. Me, me horrido, me dijiste, digamos, ¿sí? ¿no? Digamos, claro, no, entonces, quizás. estas son las que, como llaman nodriza, me dijiste. Pero, quizás podría la, ser, teóricamente. Digamos. Teóricamente, porque la cabeza ya no te daba. Sí, así, me por imagino. intentábamos buscar explicación y después lo único que quería. Ahora, eh, oh, mira, no, mira me sigo contando y me sigo complicando. Pero, pero es que esto tiene que ver también con, con el gran problema que significa la, la alta extrañeza, porque es como mm. marcaba recién Antonio, esta cuestión de que ustedes en las vigilias y las experiencias y las veces que han trabajado, que han visto luces, que bueno, es una luz pequeña, que quizás tal cosa. Pero cuando llegamos a este tipo de eventos que son incluso demasiado raros, que, que, que cuesta explicarlos y ponerlos en palabras, porque sí, cuesta explicarlos bien. y ponerlos en palabras, a ustedes que, que son ufólogos de hace mucho tiempo, que, que están curtidos en este tema, les cuesta entender qué fue lo que pasó y, y cómo, cómo encontrar una explicación, o por lo menos entender un poco cierto tipo de funcionamiento, no estoy pidiendo que me lo expliquen, imagínate una persona común que se encuentra con esto todos los días, una, una persona como yo, que se encuentra con esto en un día cualquiera, en el campo, ¿lo va a contar? No lo va a contar. Estos, no. estos eventos son los que menos trascienden, que son los que quedan por lo general en el círculo familiar. Porque son tan raros, son tan bizarros que sí. que, que es difícil comunicarlos, es difícil compartirlos. Muy, Mucho. Porque es muy, es muy extraordinario el. Sí. El, pues. Demasiado extraordinario. Eh. Sí. Y claro, sí. yo creo que que no tuvimos la oportunidad ni con el, con los celulares ni con la infrarroja que se agotó la batería, eh. quizá tendría que haber sido así. Si hubiéramos tenido a lo mejor eh, eh, batería para la infrarroja, a lo mejor no, no, lo mejor no, no hubiera existido el fenómeno. ¿me a lo mejor eh, tendría que, que haber sido así, digamos. Eh, sí, eh, aunque eh, a mí eh, me dejó eh, el desafío optimista que la próxima vez que vamos a algo raro, porque ya hay, por lo menos en otra oportunidad una, hemos una impactaba. batería extra. Eh, claro, vamos a, a perfeccionar <laughs> nuestros sistemas para estar con aparatos ahí de mayor duración y todo el tema, pero la próxima yo creo que algo vamos a traer. Ojalá que pero, se vuelva a repetir pero aquí... Un, año, un Hoy, año antes estuvimos en la misma zona con Rodrigo, perdón, cerca, cerca de ahí, en la zona de San Clemente, y tipo, tipo 3 de la mañana también, era invierno, uh -huh. eh, tuvimos una vista... Increíble también. Y, y como dices tú, Fernando, eh, a, yo tenía 70%, 80% de, de carga en mi celular y, y de, de un minuto para ocho quedé en cero. Y a Rodrigo también tenía la batería en la, en la cámara infrarroja y también quedó sin baterías. Contame, Antonio, ¿qué vieron Abru esa noche? Abruptamente. Eh, eh, esa noche estábamos en un sitio arqueológico. Sí. Eh, Mira. Eh, cerca de San Clemente eh, y, y estábamos eh, era parte digamos eh, era una merced que está ahí un sitio arqueológico que nadie puede tocar y, todo. Eh, y, y estábamos alrededor de de, de una eh, empresa forestal que es una de las grandes empresas forestales acá en Chile y que a 20 kilómetros de la redonda no hay nadie y el, el único camino que había era por donde nosotros eh, eh, ingresamos y aparece una luz roja una roja muy potente y empieza a bajar empieza a bajar y cambia de color a una luz muy intensa blanca y se empieza a acercar hacia nosotros sí. eh, esa vez yo no tuve ninguna mala sensación ah. pero sí si otro amigo que estaba ahí empezó a retroceder y tú también <laughs> Rodrigo que... <laughs> me contagió me claro. contagió, el miedo claro. me contagió, nunca me había pasado claro. me contagiara sí, claro. el miedo. Claro. Y, y empezó, y, se, y se mató el miedo y sí. me contagió de pasada. Yo también empecé como Michael Jackson caminando para atrás y yo no, chantate, porque <laughs> si yo tenía algo de experiencia en esto, no podía andar haciendo loco. Claro. Tal cual, sí. yo me acuerdo que tú, tú gritabas ahí, grave, grave, y no teníamos cómo. No, no. Había ido la batería de todo, absolutamente. Bueno, eh, otra vez, este otra vez, repito acá, porque veo algún, algún Salamín en el chat, y porque me ha pasado a mí personalmente, familia señalera, no sabes cuándo te va a agarrar el avistamiento de un objeto volador no identificado, no tenés la más pálida idea, es algo totalmente sí. fortuito. Y si querés registrarlo, muchas veces tenés. A mano, medios para hacerlo, como puede ser un celular. En el caso mío, yo estaba viendo algo que se movía en el cielo en la noche de la pampa, empiezo a filmarlo, celular nuevo, lo había comprado hacía un par de días, la batería completa, empieza a tirar unas fallas en la pantalla. Cuando trato de filmar esta lucecita, unas líneas transversales que después nunca más lo hizo, que quedaron en la filmación, y cuando este pequeñísimo objeto hace como un destello desde el aire, se me apaga el celular, se queda sin oh. batería. Oh. Es más, en la filmación lo único que ves son las rayas transversales y de pronto ves como un destello de eh, luz negra, lo he mostrado acá en el canal, no, ahora no sé dónde lo tengo, pero lo he mostrado acá en el canal, eh, es algo rarísimo lo que se ve. Y claro, y se quedó sin batería, entonces a mí no me llama la atención, pero ni un poco. Que en la presencia del fenómeno, las baterías se, sí. se terminen por descargar. Le ha pasado el grupo Hemisferio acá en Argentina a Esteban Lingeri, Daniel López, eh, de estar en el medio de, de la Patagonia Argentina, en, en Neuquén, y tener luces adelante y preparar todo y tener, sacar las cámaras, y de pronto las baterías uh, se terminan, se apagan, se, 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 se drenan completamente de energía. No. ¿Hay Exacto. alguna explicación? Mi... No la hay. No hay una explicación no hay. para eso. Pero que lo sucede, sucede. Que... Es como las brujas. Sí. No sé si existen, pero que las hay, las hay. Esto sucede. El decía Ellen Strand, le ha pasado cualquier cantidad de veces eso en el proyecto Gestalen Exacto, en Noruega, ¿eh? Ya no estamos hablando de lo que sucede en Argentina, Chile. En Noruega no. pasa lo mismo. Le pasa exactamente lo mismo. Me sé que quedan las baterías a veces en cero de los equipos. Exacto. Que no nada. Sin contar que por lo general el evento es tan impresionante que cuando lo estás experimentando de lo último que te acordás es de agarrar algo para filmarlo. No, ¿Qué no es la no otra? Los detalles. No. Absolutamente. Certo. Es impresionante no, y efímero. No no sabes cuándo se va a cortar. Y si te acordás, empezás a manotear, como me ha pasado, tratar de manotear el celular para sacarlo, para activar la cámara, pero querés seguir viéndolo porque obviamente estás viendo algo ahí. Sí. Muchas veces el evento del fenómeno incluso sucede a un nivel prácticamente personal. Por sí. ejemplo, eh, de otro testigo que me encontré en Victoria, en Entre Ríos, hace poco tiempo atrás. Cuando fue el segundo festival de cine del misterio en Victoria, me contaba este hombre que eh, en un caso en particular él estaba en un campo con otro, otro hombre, con otro trabajador rural, con otro paisano, otro gaucho argentino, estaban los dos trabajando en el campo y de pronto eh, el que estaba un poco más allá, unos 20 metros, le dice: Che, estoy viendo algo que. Bajó acá, no lo ves, estaba asustadísimo y él miraba y no veía absolutamente nada. Y, y le decía: Pero está ahí, es un plato volador, y, y no veía absolutamente nada. Recién, cuando se fue caminando hasta la posición de su compañero y miró, era como si únicamente en esa posición pudieran ver lo que estaba sucediendo. Insisto con esto: el fenómeno no necesariamente corresponde a lo que podemos llegar a entender como el funcionamiento cotidiano de la realidad y eso es parte de lo más curioso y de lo más eh, desafiante a la hora de tratar de comprender a qué nos, nos enfrentamos familia señalera pero bueno eh, por aquí dice antonio que dice quiero complementar un hecho del general gabrieli que guarda algo un tanto más siniestro. Este ovni gigante generaba una nube por debajo para que desde tierra no lo vieras. El avión de Gabriel y se acerca tanto que alcanza a ver todo esto. Bueno, otro Ajá. punto muy interesante, ¿no? La, la famosa idea del camuflaje con las nubes. Camuflaje. Claro, ¿Eh? exactamente. Eh. Exactamente, que uno lo podría pensar. No, pero la, la sombra negra yo creo que era por el efecto del, del campo, el, el tremendo campo que había alrededor del objeto, pero también generaba algo raro. A mí, a mí me sobrecogió ver eso negro. Era más negro que la noche, de la sombra que, que proyectaba, así potente a lo largo, por debajo, así. Claro que se sí. Vio como, se vio como una cosa muy majestuosa todo ese espectáculo. Sí. Y nosotros ahí abajito, ahí como la, la, las hormigas. <laughs> sí, las hormigas. Bueno. Este. Mira, por acá Claudia Simón eh, agrega a los investigadores del rancho Skinwalker, les pasa todo el tiempo, les falta o les falla la tecnología y no lo pueden explicar. Claro. Tal cual, claro. le preguntas a Miguel o a John Alexander, le hemos preguntado acá, y los problemas que tenían con las cámaras eran a veces bizarrísimos. Porque las cámaras estaban puestas en altura, estaban eh, puestas con, con sistemas redundantes para que no fallen, y fallaban igual, o de pronto cambiaban de posición y filmaban para el otro lado y nadie entendía cómo se habían cambiado de posición. Cosas extrañísimas, ¿sí? Cosas extrañísimas y que sin embargo siguen sucediendo. Ahora, tremendamente extraño es otra cosa que sucedió en Chile, con esto vamos a ir redondeando un poquito el programa de hoy, es otra cosa que sucedió en Chile y que también habla de un objeto volador no identificado gigantesco. Lo compartimos ahora porque es, es, es de un noticiario chileno del Canal 13, que es todo un clásico que lo hemos estado eh, repitiendo en los últimos tiempos aquí en la señal y que quiero que me den su opinión sobre este tema. Fue liberado por las autoridades de aeronáutica un impactante documento relacionado con el tema ovni. Dos fotografías satelitales captaron sobre Sudamérica un objeto que mediría más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992 el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. En ella se aprecia un objeto elíptico frente a las costas de Chile. La termografía satelital alcanzó a ser capturada por el servicio aerofotométrico de Santiago y luego se entregó a las autoridades correspondientes. Lo curioso es que en 1996 se repitió el evento. Ahora la foto fue capturada por el Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. El objeto aparece frente a Brasil. Durante años se analizó e investigó el incidente y ahora se develaron sus conclusiones. Para descartar falla la impresión del equipo, se volvieron a tomar otras fotografías que mostraron la misma figura. Para que la imagen haya salido tan nítida y perfilada, los especialistas coinciden que el objeto se desplazaba a la misma velocidad que el satélite, esto es unos 3,1 kilómetros por segundo. Es un cuerpo que no sabemos qué es lo que es, ya, que tiene variaciones de temperatura y que es una prueba de que hay algo en el espacio que es necesario y amerita ser investigado. Pero podría tener un tamaño aproximado de unos 450, 500 kilómetros de diámetro. Aquí no hay fraudes, no, porque estos son máquinas automáticas las que hacen las tomas. Ahí no interviene, en no interviene en la mano del hombre. El objeto sería casi una ciudad volando. Y según evidencia la primera fotografía, produce interferencia electromagnética. Que se manifiesta en estas rayas develadas por la ampliación computacional de la foto del GOES 8. Sí, interferencia electromagnética. Otro caso clásico de Chile y también de Brasil en este, en este evento en particular, muy interesante, con imagen incluida, Rodri. Claro, ese caso el del GOES todavía está abierto, porque hay una investigación que hizo Juan Jorge Faunde. Un gran amigo periodista que, que hizo el libro Ustedes nunca sabrán, con una investigación completísima sobre el cabo, cabo Alde, que lo sacó el año pasado. El, el, el libro es muy muy buena, la investigación de Juan Jorge Faúnde. Y eh, él, eso sí, que coloca en una investigación nueva que hace, él eh, 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 coloca la hipótesis que podría tratarse, ojo, de, eh, la, de una toma de la Luna eh, uh -huh. que ha sido alterada efectivamente por la, por la óptica del GOES. Uh -huh. Él hace todos los cálculos y correspondía efectivamente probablemente a la Luna. Así que un caso que está abierto, pero que no hay que desconsiderar la investigación de Juan Jorge Pagúndez, que es bastante buena. Pero que eso no descarta, como te digo, el hecho de que se estén viendo estos gigantes. Nosotros tenemos un reporte muy bueno de de la localidad de Ongoy, de unos pilotos de LAN que una vez van viajando un, un, un LATAM y contemplan una serie de luces que pensaron que se trataba de barcos pesqueros. Ajá. Eh, ellos pidieron información sobre los barcos y no habían barcos y cuando el LAN empieza a pasar por encima, veo que este era un objeto circular enorme con una especie como de hongos y entre medio se veían unas nubes que pasaban. Detrás venía un avión de la desaparecida línea LADECO. Ah, y empiezan a tener turbulencia. Empieza a pasar arriba no. el objeto y el avión a experimentar turbulencia. Y eh, le pasa el dato a la, al, al, al avión que venía atrás, el LADECO, y en función de la velocidad de los aviones eh, y la distancia de los aviones, fueron calcular que el objeto tenía 80 kilómetros de diámetro. Así gigantesco. Uf. Y a, a ras del mar iba lento, lento, lento. Entonces tenemos otro reporte también del año 2004 de unos pilotos del de LAN también que venían desde Estados Unidos y que en el Golfo de México se encuentran también con un objeto idéntico que calculan del tamaño Manhattan. Sí. Y en esta oportunidad, eso sí, el objeto lanzó una espera que ascendieron y fueron acompañando el avión. Eran fighters que acompañaban efectivamente el, wow. el avión, esa, esa tremenda estructura, se paseaba a la altura del mar. Por lo tanto, eh, hay reportes ya que son emblemáticos. E insisto, que ¿quién está dentro de eso? ¿Dónde se meten esos? Eh, y nos maravilla y, nos, y ahí por lo menos... Me consuela saber que hay otros que se han sentido hormigas también como nosotros. Claro que sí, claro que sí. Fíjate, esta es la captura del objeto o de la luna. A mí me sigue sonando objeto, pero bueno, es una hipótesis interesante. Sí. Tomado por este satélite Ghost, ¿no? Es, es, sí. es muy interesante. La alteración es rara. Si se está produciendo sí. una alteración, probablemente hay campo electromagnético, por eso. Es un caso abierto y no deja, y no deja de, 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 de extrañarnos, y hay que estar ahí abiertos, ¿no? Eh, igual recomiendo la investigación de Juan, Juan Jorge Faúndez, que está bastante completa, pero este es un caso eh, que nos hace reflexionar en lo que estamos conversando: que hay cosas que son gigantes, que no pueden ser explicadas en términos de prototipos chinos y, y ese tipo de Y que, de eso, y que, que además, solamente hablando. cuando seamos la. En la literatura, digamos, ufológica. Sí, nunca claro, la literatura. Una experiencia de ese tipo y el tener esta experiencia es algo que te vuela la cabeza, de, realmente. Te vuela la sí. cabeza. <laughs> Todavía le damos vuelta y le damos vuelta y nos comunicamos a diario con Rodrigo. Sí. ¿Y, Oye, sí. ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasó? Con...? Pero así, eh, la verdad es que estamos dando, estamos dándole vuelta, pero. Hace tres semanas. Wow. <laughs> la wow. verdad que es impresionante la experiencia. Qué sí. interesante, qué interesante, qué interesante. A ver, déjenme ver porque aquí Diego Jaime acaba de enviar información bastante fresquita del 10 de noviembre con una nota que publica The Sun y que dice las tropas estadounidenses vieron un ovni rojo brillante del tamaño de un campo de fútbol flotando sobre una base espacial ultra secreta y los dejaron gritando. Algo que me hace recordar al evento que compartimos aquí de Mario Woods, que Mario nos contaba que él en el año 77 eh, tuvo una experiencia de abducción en Dakota del Sur, en los Estados wow. Unidos, eh, en una base misilística con sí. misiles balísticos intercontinentales con cabeza nuclear, con misiles Minutemen, y lo que él ve, lo que él y su compañero ven cuando llegan al lugar donde habían sonado las alarmas, las alertas, es un objeto eh, con, de forma de e esférica del tamaño, decía él, de un edificio de un Walmart. Ese, ese era el tamaño oh. que dio del objeto. A ver si tengo, yo tengo las imágenes por acá, me dan un segundito y les voy a mostrar la imagen de lo que... Eh, nos estaba nombrando Mario Woods porque es realmente interesante verlo porque él mismo lo dibujó y, y nos envió el dibujo para que podamos ver para que tengamos una idea de cómo se wow. veía esto porque era realmente gigantesco acá tengo las imágenes de Mario Woods ya estoy llegando este es el dibujo que sea Mario Woods uh, esperen que quedó un poco eh, defasado ahí está este es el dibujo que hacía lo que ven abajo son las, las rejas en realidad es la, la valla de esta base misilística y unas pequeñas antenas y este aparato sobre la base misilística a donde ellos fueron lo que ven abajo con unas como rueditas es un dibujo del, del camión que estaban utilizando la base sobre la que estaba el objeto era denominada Noviembre 5 ellos venían de la base Noviembre 1 para los que se perdieron eso luego les voy a dejar aquí debajo para que vayan a ver el, wow. el resumen del evento de abducción porque aparecen a 15 minutos de allí, a, perdón a 15 kilómetros de allí, 5 horas más tarde sí wow. tienen 5 horas de tiempo perdido eh, Mario Woods es sargento retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y da la casualidad que hicimos una entrevista de prácticamente cinco horas <laughs> con Mario, mano a mano, este, preguntándole qué había pasado. Y ahora se viene la segunda, porque le voy a preguntar sobre las, eh, eh, las hipnosis regresivas. Y lo que él pudo recuperar del evento de esas hipnosis regresivas. Pero yo les quería mostrar algo que. Ah, lo de la nota, y ya estamos redondeando el programa de hoy. Somos más de mil personas en directo, familia señalera. Eh, gracias por eso, gracias absolutas. Eh, bueno, por aquí lo tienen, a ver si lo, lo podemos ver. Creo que sale media cortada la imagen. Sí, medio bastante cortada. Déjenme ver si lo puedo acomodar un poquito. Ahí está, ¿eh? Bueno, esta es la nota. Y ven que The Sun está publicando Las tropas estadounidenses vieron un ovni rojo brillante del tamaño de un campo de fútbol flotando sobre una base espacial ultrasecreta y los dejaron gritando. El Pentágono participa activamente en la solución del caso. Un exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha revelado dos avistamientos de un ovni del tamaño de un campo de fútbol flotando a baja altura sobre una base de lanzamiento espacial. El veterano funcionario Jeff Nucetelli Ahí sí, es súper italiano. Dijo que investigó el platillo volante rojo y brillante que flotaba en el aire de la mañana sobre la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en California, del año 2003. Fíjate, este sería el objeto representado en esta imagen. Seguimos, y el inquietante suceso se hizo público por primera vez este año, en julio, después de un testimonio jurado ante el Congreso. Y ahora el ex senior de la Fuerza Aérea ha presentado su versión de la historia que involucra una investigación de respuesta rápida sobre el avistamiento de ovnis que ocurrió ese día. Según, según Nucchetelli. Alrededor de media docena de personas presenciaron el raro suceso y al menos 80 personas más en la base en aquel entonces lo sabían. Hablando en un podcast presentado por el teniente Ryan Graves, piloto de combate retirado de la Marina de los Estados Unidos, dijo, no fue una broma, todos estaban asustados y enloquecidos. Según los informes, el oficial entrevistó a otros seis oficiales sobre el extraño avistamiento con su superior y describió, según su memoria, que un objeto enorme se acercó moviéndose de manera extraña y errática y se hizo más grande y brillante a medida que se acercaba. Nuchetelli continuó, estos muchachos son observadores entrenados, están apostados allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Saben cómo son los aviones y los barcos de pesca. No sentí que simplemente eh, se estuvieran apresurando porque... Había habido un ovni. Luego le dijo al teniente Graves, que dirige una organización sin fines de lucro dedicada a resolver inquietudes en torno a tales fenómenos aéreos no identificados, que se había apresurado a ir al sitio de lanzamiento en un automóvil para descubrir más verdades sobre el aparente objeto volador no identificado. Me subí al auto y todo el mundo se estaba volviendo loco por la radio. Comenzaron a gritar diciendo, viene directo a nosotros, viene directo a nosotros, ahora está justo aquí. Eso fue un caos. Bueno, luego les voy a dejar la nota por aquí debajo también para que vayan a leerla, porque es súper interesante para que vayan a ver el podcast de Ryan Graves. Fíjense. Fíjense que eh, estos eventos, bueno, no ocurren únicamente en Chile. Ocurren también en muchos otros lugares del planeta y son de los más desafiantes que podemos tener familia señalera. Gracias a Rodrigo Segalini que envió un super chat por aquí también. Muchas gracias. Y quiero agradecer a nuestro amigo Alexei Morales que regaló 10 membresías esta noche, una noche en la que somos un montón. Eh, somos 1047 en este momento familia oh. señalera. Uh. 1047 señaleros conectados en directo. Muchas gracias por eso. Siempre somos 600, 700, 900, pero bueno, hoy mil, 1050 señaleros estamos conectados. Para ir cerrando, Tonio, contame tu reflexión final de lo que vivieron, qué sentiste en este momento y, 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 bueno, cómo te va a ser preparado a la próxima vigilia. Claro, ya, ya tengo ya la experiencia, digamos. Ahora, lo que me, siempre me ha dado vuelta después de, de este caso es que. ¿Qué habrá ahí? Eh, eh, eso. Eh, ¿Qué habrá ahí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la señal, digamos? Si es que hay alguna. Aquí está la señal. Mira, justo claro, en la señal te estás preguntando señal, espera, por la señal. Ad hoc. Súper ad hoc. Entonces, claro, eh, te da vuelta eso. Eh, uno, uno no. Eh, trata de, a lo mejor, de imaginarse y hipoten algo, pero. Pero claro, eh, te supera. Eh, me, me he dado cuenta que, que este caso me, me superó absolutamente hasta el día de hoy. Pero sí, lo que me, lo que me convoca es: eh, a, ¿habrá algo, ¿Quién mm. será? ¿Qué, ¿Qué cosa? Eso. Eh, realmente me da vuelta eso en la cabeza ahora. Entonces, Exactamente. No, pero, Exactamente, y cómo hacen para mantener esos aparatos tanto tiempo ahí arriba Ay, Pero, sí, Me recuerdo la reflexión de Toño Oye, estas son, parece, las que llaman nodrizas <laughs> Rodri, dame tu reflexión no, respecto a esto no. Más allá de las, de las nodrizas o no nodrizas No, que encuentro que el universo es maravilloso eh, Que los misterios eh, son más grandes de lo que uno pudiera pensar que tenemos que estar preparados de repente para, para poder crecer de manera directamente proporcional a, a esas bellezas que se nos presentan sobre nuestras cabezas. Y, y hay que estar, ser humildes, no más, po, ser humildes, estar atentos y, y que estas cosas van a seguir ocurriendo. Eso es lo más bonito, van a seguir ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Eh, no sabemos, pero por lo menos esto nos ha dejado una lección importante. Claro que sí. Chicos, ¿dónde los vemos? ¿Dónde los escuchamos? ¿Dónde los encontramos? Bueno, eh, en mi Instagram, Rodrigo Fuensalida H, Rodrigo Fuensalida H, en mi Instagram, y en mi canal de YouTube, Rodrigo Fuensalida, Rodrigo Fuensalida, le recomiendo que se metan a mi canal de YouTube, que acabamos de hacer una entrevista a Cristóbal Valenzuela, buenísimo. un documental sobre Friendship, la isla Ellen está ahí en mi canal de YouTube ahora. Eh, acá. Está fresquita hace un par de Vamos a verlo ahora, horas. ni bien terminamos acá, nos vamos todos a ver sí, en la entrevista. Sí, la, la entrevista a Cristóbal Venezuela con toda su investigación que hace del, del tema del friendship y todo eso estuvo muy bonito. Rodrigo Fuensalía en, en eh, YouTube y Rodrigo Fuenzalida H en Instagram. Excelente, ¿Tonio? Ah, Instagram, Antonio. Instagram antonio.pena.bbelarga eh, muy bien. Y, y Facebook es Antonio eh, Peña B. Muy Nodrisa, bien. Antonio Nodriza. Antonio Rodríguez. Antonio <laughs> Antonio Peña Oye, B. Claro, yo me refería yo a la literatura que. Claro, esto es lo que llamarán. ¿no? <laughs> claro, claro, claro. Será esto, será esto. ¿Será esto? ¿Será esto que es que llamarán? da para preguntarse <laughs> ah, eso. Es Claramente. En barra, es en Rodri, escúchame, ahí donde se iban a quedar en la cabaña, ¿tenían colchón de resortes o era colchón de goma? Puma? <laughs> no me di cuenta, si fuimos abducidos ahí, <laughs> terrible. Sí. Chiste interno, chiste interno. Sí. Familia señalera, sean muy felices, nos vemos en directo mañana aquí en la señal. Gracias por acompañarnos, gracias por ser más de mil esta noche y por apoyar estas iniciativas de contar lo que sucede. Esto es lo importante, poder contar lo que sucede sin miedo, con ganas de compartirlo, porque ya he visto que muchos señaleros aquí en el chat que me ponen muy feliz han contado sus experiencias, que las pueden enviar a Contacto arroba cienciamisterios.com y, ciencia y, y también, y también obviamente les pueden enviar sus experiencias a Rodrigo y Antonio, que van a estar más que felices de recibirlos. Larga vida y prosperidad. Sean muy felices. Nos vemos mañana en directo. Gracias por estar aquí. Esto fue muchas la señal XP. Gracias a ustedes, chicos. Gracias, gracias. Nos vemos no, la próxima. Gracias. gracias. Nos vemos. 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 Chao.